En este momento escucharás verdaderas noticias con Annie Puello. Un discípulo de Jesús le preguntó: Maestro, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Siete veces? Él le respondió: Siete veces no, sino hasta 70 veces 7. Perdonar es un don de Dios. La oración sincera, procedente de un corazón limpio de pecado, ayuda a desmantelar la ofensa, a perdonar al que nos hirió. Estamos hablando de una de las tareas más difíciles del ser humano, el perdonar. Perdonar es el camino de la sanación. Es el dejar marchar la dureza que se tenía hacia una persona, soltando todas esas cosas que abrigábamos contra esa persona y soltándola de ese vínculo. Perdonar es un proceso que dura toda la vida y se va recibiendo la gracia en cada momento. Perdonar no es lo mismo que justificar, excusar u olvidar. Perdonar no es lo mismo que reconciliarse. La reconciliación exige que dos personas que se respetan mutuamente se reúnan de nuevo. El perdón es la respuesta moral de una persona a la injusticia que otra ha cometido contra ella. Uno puede perdonar y, sin embargo, no reconciliarse, como el caso de una esposa continuamente maltratada por su compañero. El perdón permite liberarse de todo lo soportado para seguir adelante. Usted se acuerda del frío del invierno, pero ya no tiembla porque ha llegado la primavera. El perdón opera un cambio de corazón. Debemos ponerle fin al ciclo de dolor por nuestro propio bien y por el bien de futuras generaciones. Es un regalo que debemos proporcionarles a nuestros hijos. Podemos pasar del dolor a la compasión. Cuando perdonamos, reconocemos el valor intrínseco de la otra persona. El perdonar no borra el mal hecho, no quita la responsabilidad al ofensor por el daño hecho, ni niega el derecho a hacer justicia a la persona que ha sido herida. Perdonar es un proceso complejo. Es algo que solo nosotros mismos podemos hacer. Paradójicamente, al ofrecer nuestra buena voluntad al ofensor, encontramos el poder para sanarnos. Al ofrecer este regalo a la otra persona, nosotros también lo recibimos. Perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor, sin amargura, sin la herida abierta. Perdonar es recordar sin andar cargando eso, sin respirar por la herida. Entonces te darás cuenta que has perdonado. En una parte del Padre Nuestro, Dios nos dice: perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón y deja limpia toda herida. La amargura en ti ya no reinará. Si tú quieres experimentar el perdón del Señor, debes primero perdonar. La sanación interior total solo puede ocurrir cuando perdonamos a aquellos que nos han herido, cuando le entregamos por completo al Señor nuestras heridas del pasado. Sea cual sea la experiencia que has tenido, las heridas que hayas sufrido, Jesús quiere curarlas y sanar tu corazón roto. Quiere llenar el vacío que hay en tu vida con su amor. Quiere liberarte de todo cautiverio para que puedas sentirte realizado. Después que le hayas pedido a Dios que te libere, después que le hayas orado para que rompa todas las cadenas que te han atado, después que Él haya limpiado todas tus heridas de las cosas que las infectaban, después que hayas perdonado a todos los que te hirieron, estarás listo para pedirle a Jesús que sane tus recuerdos dolorosos. Y la verdad, la verdadera noticia es que Él sanará todas tus heridas. Es momento de perdonar. Es tiempo de borrar el pasado, de sacar el dolor, la raíz de amargura y romper un ciclo de rencor en nuestras vidas. Tú puedes hacerlo. Al fin y al cabo, a ti también Dios te ha perdonado. Esa es una verdadera noticia. Anímate, llama a alguien ahora mismo, pide perdón y sé libre. Esta es su hermana y amiga, Annie Puello. Dios te bendice y será hasta la próxima. Acabas de escuchar Verdaderas Noticias con Annie Puello. Gracias por escucharnos. Si este video ha sido de bendición para tu vida, dale un me gusta, compártelo con otros y si no te has suscrito a mi canal todavía, suscríbete activando la campana para que recibas una notificación cada vez que salga un video nuevo. Así que no lo olvides, vamos a ser de bendición para otros. Gracias.